Reconocido por ser un carro eficiente y funcional, el Nissan Versa ha sido un gran éxito para la marca en Latinoamérica, gracias a que es un adecuado transporte de uso diario. Hasta ahora, pues en su segunda generación, la marca ha decidido renovarlo de punta a punta, agregándole dosis de estilo, refinamiento y tecnología enfocada a la seguridad, para erigirlo como un gran rival de los mejores de su categoría, e incluso que se pueda codear con carros del segmento superior. Bienvenidos a Autos de Primera, soy Santiago Álvarez y con ustedes el totalmente renovado Nissan Versa 2020. Acompáñenme a conocer las principales características de este modelo y los detalles diferenciales de su versión exclusive, la más equipada que se vende en Colombia. De entrada, el cambio en diseño es completamente radical y el Versa deja atrás su aspecto de auto económico para ganar una apariencia más sofisticada, que toma rasgos del Nissan Micra y del nuevo Altima para configurar un carro más llamativo. Eso es evidente en el frontal, con una gran parrilla V-Motion y unos faros LED con luz diurna para esta versión exclusive. Hay que destacar que el logo en el frontal en realidad es un radar, el cual ayuda al funcionamiento de las múltiples asistencias de manejo que trae. El Versa luce más bajo y alargado, y el techo da la sensación de ser flotante por el aplique en color gris. Detalles distintivos son los espejos colocados en las puertas y el pliegue que une las manijas y se proyecta hasta los stops. La versión exclusive se diferencia de las demás por sus rines de 17 pulgadas. Y aunque la sección posterior es más cuadrada, hay una integración armónica entre todas las líneas del carro, con un vidrio más inclinado y unos stops que nos recuerdan a los modelos más costosos de Nissan, aunque no son LED. Por su parte, el bumper tiene un aplique negro, el cual enmarca un difusor en color de la carrocería. En general, podríamos considerarlo como un mini Altima, y mide 4,49 metros de largo, 1,74 metros de ancho, 1,47 metros de alto, y su distancia entre ejes es de 2,60 metros, muy similar a lo que ofrecen varios de sus rivales. En el interior el cambio es radical y atrás quedan las formas circulares y los acabados sencillos. Y el nuevo Versa se ve y se siente más refinado que nunca. Todavía tenemos plásticos rígidos, pero en esta versión exclusive están muy bien armados y también contamos con apliques metalizados, algunas superficies en negro brillante y este acolchado en el tablero, que hace juego con la tapicería bitono que es en cuero. Por lo demás, encontramos elementos de diseño que ya hemos visto en otros modelos de Nissan, como el timón de tres radios de base plana forrado en cuero, que en el lado izquierdo tienen los controles para audio y telefonía y en el lado derecho los botones para el control de crucero, que viene incluido en todos los Nissan Versa que se venden en Colombia. Esta versión exclusive tiene un computador a bordo de 7 pulgadas, donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción y las asistencias de manejo. Y en la parte central tenemos una pantalla táctil también de 7 pulgadas con conectividad Apple CarPlay, Android Auto y navegación integrada. En esta parte tenemos una amplia cavidad para guardar objetos, y la llave es muy similar a la del Versa anterior. Finalmente, tenemos un descansabrazos para el conductor que permite una conducción más cómoda. Además de la mejora en acabados y diseño, el Versa ahora también ofrece un equipamiento a la altura de sus rivales. Y desde la versión de entrada tenemos dirección de asistencia eléctrica, volante ajustable en altura y profundidad, vidrios eléctricos y un buen equipo de seguridad, compuesto por 6 airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX. Al ser la versión tope, la variante exclusive también trae exploradoras, espejos eléctricos, aire acondicionado automático y sistema de sonido de 4 parlantes y 2 tweeters. Sin embargo, la gran novedad y lo que marca una gran diferencia con sus rivales es la presencia de ayudas de manejo como alerta de colisión frontal, frenado de emergencia inteligente, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado en reversa y monitor de 360 grados con detector de objetos. Solo el Mazda 2 Sedán viene con algunas de ellas.
En la parte posterior, el Versa no se siente tan amplio como antes, pero sigue siendo un carro cómodo para dos o tres pasajeros, con buen espacio para las piernas, aunque para la cabeza está un poco limitado por la forma del techo. Tal vez la iluminación interior podría ser mejor y le faltan las salidas de aire acondicionado. Sin embargo, tenemos aquí dos puertos USB de carga y en el caso de esta versión exclusive contamos con el apoyabrazo central. A pesar de su llamativo diseño, el Versa sigue siendo un carro muy práctico y su tercer volumen configura un baúl con 482 litros de capacidad, cifra que es inferior a lo que ofrecen Ryu o Virtus, pero mejor que la de un Mazda 2 Sedan. Su boca de carga es muy ancha, lo cual permite introducir objetos voluminosos en el interior. También se puede abrir desde la llave y vale la pena recordar que su llanta de repuesto es de tamaño temporal, como sucede con otros vehículos de esta categoría. Luego de ver un interior y un exterior tan llamativos, encontramos que debajo del capó del Versa no hay mayores sorpresas y tenemos un motor de 1.6 litros, similar al de la Kicks, el cual entrega 118 caballos de potencia y 149 Nm de torque. En el caso de la versión exclusive, solamente contamos con una caja CVT con modo Sport. Todo esto ha sido configurado para un andar suave y una mayor eficiencia en combustible, sin embargo también ofrece un desempeño adecuado para un sedán familiar. Principalmente lo manejamos en ciudad, donde nos dejó una impresión muy favorable por su respuesta en el tráfico. En cuanto a rendimiento, el Versa cumple con su papel de sedán familiar y la nueva caja CVT es una gran mejora frente a la transmisión automática de 4 cambios que tenía su antecesor. Ahora se siente más suave y fluido, al tiempo que el motor es menos ruidoso. No despega con rapidez, pero a medida que suben las revoluciones, el auto ofrece mejor respuesta. El Versa sigue poniendo el confort por encima de todo y la marca efectuó varios ajustes en la suspensión que mejoran la calidad de marcha, pues filtra mejor las irregularidades y es más cómoda, aunque el ruido de rodadura podría tener un mejor aislamiento. La dirección es muy suave y eso lo hace muy maniobrable, al tiempo que ofrece una buena respuesta en curvas. Finalmente, esta prueba con el Versa evidenció que se destaca por su equipo de seguridad desde las versiones básicas, la opción de incorporar varias ayudas de manejo y su desempeño general, con énfasis al confort. Quizá para mejorar está la pequeña llanta de repuesto temporal y un conjunto mecánico con mejor respuesta a bajas revoluciones. En su versión exclusive, el Nissan Versa ha puesto la vara muy alta en su segmento, pues cuenta con ayudas de manejo que solamente veremos en vehículos más costosos, pero su precio lo pone a competir contra SUVs compactos y algunos sedanes de mayor tamaño. Independientemente de todo ello, es un hecho que el Versa ha dejado de ser un simple vehículo familiar y todas sus mejoras lo han convertido en uno de los puntos de referencia dentro de su segmento, con argumentos sólidos para competir contra modelos como el Kia Rio, Mazda 2 Sedan y Volkswagen Virtus, entre otros. Como es usual, todos los precios de la gama Versa los encuentran en la descripción de este video. Y cuéntenos, ¿qué les pareció este vehículo? Déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y no olviden apoyarnos con su like, compartir este video y activar todas las notificaciones de nuestro canal para que no se pierdan ningún test drive de autos de primera. Hasta la próxima oportunidad.